Bienvenidos a un vídeo en el que os cuento con muchísimo cariño mi experiencia en atención primaria como estudiante de quinto de medicina. Espero que os guste. Voy a empezar situándoos y os contaré cómo era mi día a día durante estas prácticas. Yo, como estudiante de quinto de medicina, tenía que pasar 5 semanas con un especialista en medicina de familia y comunitaria. Mi día a día empezaba muy temprano. He tenido días de levantarme a las 6:15, 6:30 de la mañana, porque mi intención era estar el primero allí. ¿Por qué? Porque mi mañana en el centro de salud, después de una media hora de coche, más o menos, siempre muy de noche, era llegar al centro de salud y sobre las 8 de la mañana empezar en análisis. Es decir, yo me pasaba la primera hora de la mañana simplemente haciendo analíticas con el resto de enfermería. Para cualquier estudiante de medicina que esté viendo este vídeo, te recomiendo al 100% que por favor hables con enfermería y les pidas por favor aprender a hacer analíticas. Es de lo más bonito que he aprendido a hacer durante mi estancia en atención primaria. Después de ayudar con el tema de las analíticas, sobre las 9 menos cuarto, 9, es cuando ya me iba directamente con mi médico. El formato de las consultas era bastante común a todos los días. Había pacientes citados que podían ser presenciales o de forma telefónica. Toda la mañana se sucedería en cita tras cita tras cita tras cita de los pacientes que tenía ese día mi médico. Algo que me llamó la atención desde un primer momento es la increíble carga de trabajo que existe en la atención primaria y que, tristemente o desde mi punto de vista, no he visto en ningún otro servicio. Así que a líneas generales lo que ocurría era eso, empezábamos a ver pacientes y podía ver desde pacientes con cosas muy muy normales o muy típicas de atención primaria, como puede ser revisar una coagulación de un paciente que está anticoagulado y tienes que revisar si la sangre está muy viscosa o muy densa o muy líquida, es algo que tienes que regular allí en el centro de salud y que se revisa periódicamente porque estos pacientes tienes que tener siempre un ojo encima, hasta consultas de lo más raras, extravagantes o casos más extraños, porque es que si algo he aprendido en medicina de familia es que por la puerta te puede entrar cualquier enfermedad. De nuevo, esto es algo que no he encontrado en ninguna especialidad, te puede venir un paciente con un dolor muy específico que al final tú tengas que conocer sobre esa especialidad y saber que es importante que lo derives a otro especialista porque es esta patología. Es decir, en medicina de familia realmente tienes que saber un poco de todo y no se te puede pasar nada. Lo cierto es que mi médico me dejó bastante aprender con el tema del Janus. El Janus es la plataforma que se usa en Galicia, si no me equivoco, y en el que están todos los pacientes en un sistema y a través de los cuales pues, tú tienes ahí todas las historias clínicas, todos los fármacos, las recetas, las pruebas. Ahí puedes comprobar todo. Y aprendí bastante bien a usar esa plataforma. Sí que es cierto que había mañanas que se hacían quizás un poco más aburridas porque, como os digo, había casos muy normales de cosas que había que revisar, simplemente renovar recetas, ver formatos de anticoagulación, cosas más normales. Pero lo que vi en medicina de familia es que de repente la mañana te podía cambiar completamente. Porque algo que yo no sabía era que los centros de salud también atienden urgencias. Si llega un paciente urgente de ese pueblo o de ese distrito que tiene X urgencia y pide cita, el médico responsable de ese paciente, es decir, que ese paciente ya es de su médico, debe de atenderlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú a lo mejor tienes 30, 35, 40, 45 pacientes citados una mañana y tienes que verlos en tu horario de trabajo, aunque realmente ya os digo que todos se pasaban de su horario y salían más tarde todos los médicos, tú debías de atender una urgencia que te llegase. Te podía llegar perfectamente un infarto. O sea, increíble.
Me gustaría precisamente contar la anécdota de que un día que estábamos con bastante saturación de trabajo y con muchísimas citas telefónicas, de repente llegó un paciente urgente porque tenía un dolor que decía que era en el estómago. Después de tomarle yo las constantes, mi médico exploró al paciente, le exploró la barriga, vio cómo estaba, le preguntó y no acababa de encontrar dónde estaba el dolor. Después de explorarle un buen rato la barriga, le preguntó, ¿dónde está el estómago? Yo me quedé volado, no entendía la pregunta, no entendía la situación. Y el paciente, que era un señor mayor, de repente dijo, aquí, en la zona del estómago y se me irradia a la mandíbula. Es decir, síntoma de libro. De repente, evidentemente, con mucha calma y sin ninguna prisa, porque lo primero y algo que he aprendido es que no puedes transmitir agobio, nervios ni nada, tienes que transmitir siempre calma, como un sanitario, se le hizo un electrocardiograma y se comprobó que estaba teniendo un infarto el paciente. ¿Qué me estás contando? Así que nada, tuvimos que activar el protocolo de síndrome coronario agudo, ponerle los fármacos que hay que poner, que son, no me voy a liar con ello, clopi, hay que poner morfina para el dolor, no sé qué. Se estabiliza el paciente y tuvimos que hacer un traslado en ambulancia. Para que os deis cuenta de la amplitud que tiene atención primaria, puedes estar tratando desde casos que son más normales, como puede ser revisar una coagulación o recetar o renovar la medicación de un paciente crónico, hasta tener que atender un paciente urgente que viene porque tiene un infarto. Y esto en estas 5 semanas no me pasó una vez, me pasó dos. Lo cierto es que en el centro de salud solo tengo cosas buenas que decir. Era un centro de salud que, como veis, era precioso, bastante moderno, muy nuevo, limpio y que transmitía muchísima, muchísima, muchísima luz. Cosa que a mí me encanta. Aquí os dejo unas tomas que hice haciendo un poquito el capullín porque me di cuenta de que mi médica en cuestión tenía un montón de fármacos relacionados con el asma y tenía muchos dosificadores de fármacos que se usan, pues salbutamol y otros fármacos que se usan para pacientes asmáticos. Y aquí me veis con los dispositivos probándolos. De hecho, pensé que eran todos fármacos placebo, simplemente de demostración para ver cómo funcionaban, y los probé todos, pero resultó que uno tenía fármaco de verdad y me pasé 10-20 minutos con los bronquios así. Me llevé un susto tremendo porque de repente respiraba, con respirar un poquito ya se me hinchaban todos los pulmones y hacía. Parecía muy tonto, la verdad. Esto solo me puede pasar a mí. Si con algo me puedo quedar es que nunca había disfrutado tanto de unas prácticas en la carrera. Desde el primer día estuve incorporado y sentía que trabajaba y que ayudaba directamente en el día a día del centro de salud. Mi médica me permitía explorar, me permitía escribir, me permitía preguntar, me permitía interactuar. Incluso muchas veces me hacía preguntas para ver y para ayudarme a aprender conocimientos. Medicina de familia ya la consideraba una especialidad preciosa, una especialidad que te permite estar con el paciente, que te permite acompañarlo en su día a día y que te permite crecer con él. Pero desde que he tenido estas prácticas, medicina de familia se ha puesto sin duda en mi top 3 mejores especialidades. Es increíble la relación médico-paciente y la confianza que puedes conseguir con tus pacientes en esta especialidad. Sí que es cierto que para lo bueno y lo malo tienes que lidiar con un montón de problemas, problemas familiares, desgracias y acompañar a tus pacientes en todo momento. Es algo que yo tengo pendiente de aprender porque lo cierto es que llevo mal psicológicamente muchas desgracias, pero lo veo realmente muy bonito. La cercanía y la profundidad con la que tratas a tus pacientes no la he visto en ninguna otra especialidad. Así que de verdad, si eres estudiante de medicina y estás viendo este vídeo, haz prácticas en medicina de familia, no tengas miedo de nada, interactúa, habla, pide, ayuda, aprenderás un montón y para mí, sin duda, es y será, escoja la especialidad que escoja en el futuro, la especialidad más bonita de todas. Y poco más me falta por contar ya, que han terminado mis prácticas en medicina de familia, que han sido las mejores hasta el momento y que toca empezar con las clases.
me pasaré octubre, noviembre y parte de diciembre con clases. Como siempre, hemos vuelto a Twitch, hemos vuelto a hacer directos de estudio, me habéis dado una bienvenida increíble, volvéis a estar todos. No podría estar más feliz, pero este año le voy a dar muchísima caña a las redes sociales porque creo que va a ser un año de crecer, de mejorar y de disfrutar mucho. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo con muchísimo sentimiento porque es realmente lo que ha generado estas prácticas en mí. Y espero nos veamos en el próximo vídeo. Chao.